Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en Alemania, específicamente la suspensión efectiva de Schengen. Esto es esencialmente lo que ha hecho Alemania. Y deberíamos discutir las razones detrás de la decisión de Olaf Scholz de imponer controles fronterizos al entrar en Alemania. También podemos discutir cómo esta decisión está conectada con los problemas más amplios que afectan a la economía de la UE. Además, Draghi ha sido encargado por Ursula von der Leyen, lo cual no es una gran sorpresa. Para presentar un informe e intentar averiguar por qué la economía de la UE está en tan mal estado, Draghi está examinando dónde se equivocaron las cosas. Draghi ha emitido su informe y declaración sobre lo que ha sucedido en la UE. También ha hablado sobre su solución, que en realidad es más integración de la UE, como una forma de solucionar los problemas. De todos modos, comencemos con Alemania y Schengen. Y luego esperamos al informe de Draghi, el esgot en la Unión Europea. Esta es realmente una noticia importante. Muestra hasta qué punto la AFD está cambiando el panorama político en Alemania. Para ser claros, si la AFD no hubiera ganado la votación en Turingia la semana pasada y casi ganado en Sajonia, y si no fuera el partido en ascenso, ganando terreno incluso en Alemania Occidental, es poco probable que hubiéramos visto una decisión como esta. Alemania ha suspendido efectivamente Schengen por seis meses e impuesto estrictos controles fronterizos, o eso afirman. Cosas que cuando las propuso la AFD se consideraron escandalosas e inaceptables. Se utilizaron términos como racista y fascista. La gente decía que no se podía hacer porque violaba principios humanitarios. También es contrario a las normas y leyes de la UP. Sin embargo, ante un desafío político de la AFD que parece estar expandiéndose, la clase política alemana está en estado de pánico. Esto no se trata solo de Scholz. Aparentemente, la CDU también está presionando por esto. Han apresurado unilateralmente y sin ninguna consulta real, ni siquiera con el centro de Lao, para imponer controles fronterizos. Ahora dicen que solo lo van a hacer por seis meses, y eso probablemente sea cierto. Es probable que eso sea lo que pretendan hacer. Sin embargo, si continúa y Schengen comienza a colapsar, es difícil ver cómo Schengen puede seguir funcionando sin Alemania. Esto sería un golpe colosal para el centro de la OE. Si Schengen comienza a desmoronarse, otras cosas podrían comenzar a desmoronarse también. Para ser claros, este es un movimiento cínico porque el SPD, review es completamente comprometido, con un few de no tienen realmente la intención de deshacer Schengen o desmantelar todo el sistema de controles de la UE. Han hecho esto como una maniobra electoral antes de las elecciones en Alemania el próximo año. Sin embargo, el hecho de que hayan dado este paso es significativo ya está enviando ondas de choque a través de toda la UR y el centro de la U está extremadamente descontento con ello. Otros países como Polonia ya están criticando este movimiento. El gobierno actual en Polonia, liderado por Donald Tusk, está expresando su desaprobación. Vale la pena señalar que el gobierno anterior en Polonia, liderado por el partido Ley y Justicia, al que Donald Tusk derrotó en las elecciones hace aproximadamente un año, también intentó imponer controles sobre el movimiento y defender las fronteras. Y fueron criticados implacablemente por hacer eso, incluso por la coalición del semáforo en Alemania. Así que se puede entender por qué Donald Tusk, un fuerte defensor de la UPUE, el centro de la UE, Schengen y las normas de la UE, se siente particularmente expuesto por este movimiento alemán. Siente que hasta cierto punto le están quitando el suelo bajo sus pies. Otro líder político en Europa que se siente reivindicado en este momento es Viktor Orban y no ha dudado en señalarlo. Si Alemania da este paso, ¿por qué Meloni en Italia se detendría? La gente en Bruselas va a estar preocupada por esto. Y habrá muchas llamadas telefónicas a Berlín con personas preguntando, ¿qué están haciendo? Esto es extremadamente peligroso para todo nuestro proyecto. No podemos permitirlo. Tal vez haya una cumbre de la UE para discutir el camino a seguir podrían acordar más controles fronterizos en las fronteras externas de la ue en lugar de las internas. intentarán persuadir a todos para que apoyen este enfoque. quizás en seis meses eso es lo que sucederá y todo volverá a la normalidad. porque como dije no creo que scholz, merz y todos estos políticos de la coalición del semáforo y la cdu estén realmente serios sobre esto. No, es una reacción a los resultados electorales, las elecciones al Parlamento de la UWLE, los resultados electorales en Turingia y Sajonia, y el ascenso de la AFD. Pero puedes argumentar que al hacer esto, incluso si es solo por seis meses, Alemania ha cancelado efectivamente Schengen. Incluso si tienen una reunión en Bruselas en seis meses y logran que Alemania restablezca Schengen. Cualquiera que sea el mecanismo que decidan implementar, ha demostrado que Schengen no es realmente aplicable. Alemania podría volver en un año o dos, o Francia, o los Países Bajos, o cualquier país podría imponer controles fronterizos, y no hay nada que la SEAN realmente pueda hacer. Esto ha expuesto una debilidad. Lo ha hecho. En Bruselas, en el centro de Europa, luchan por el poder. Quieren que las cosas estén más centralizadas y tener control sobre todos los estados miembros de la UENA. Pero ahora hemos visto que todavía no pueden lograr ese control. Esto es una gran noticia. Tienes toda la razón. Schengen es solo un aspecto de esto. Si eres un país grande como Alemania o Francia, puedes hacer esto. La UE no puede imponer las mismas medidas en ti como lo hace con Hungría, Grecia, Italia o España. Este episodio ha demostrado que los grandes países centrales todavía tienen poder si deciden usarlo. Ahora han ejercido ese poder, causando un impacto en el sistema. El principal beneficiario político de esto será el AFD. Miren, lo que hemos defendido ahora está sucediendo, aunque siempre dijeron que era escandaloso. Ves que tú mismo estás preparado para hacerlo? No puede ser tan escandaloso y dices que va en contra de la ley de la UL, pero estás dispuesto a tomar medidas que sugieren que en realidad no te molesta tanto. Entonces ¿por qué hacer esto solo por seis meses? ¿Por qué no seguir lo que decimos y hacerlo permanente? Así que creo que el AfD realmente tiene una gran ventaja con esto. Algunos de los líderes del AfD que he estado siguiendo son lo suficientemente inteligentes como para entender esto y aprovecharlo. Esto es un shock. Demuestra la continua fragilidad del sistema de la UER. Muestra que el centro de la URM solo puede dominar si los alemanes lo apoyan. Los alemanes son ante todo, pero los franceses también son importantes. Schengen es flexible, según Alemania. Esto nos lleva al estado de las economías dentro de la Unión Europea. La economía de la UE en su conjunto, junto con todos sus Estados miembros, enfrenta desafíos significativos. Si la economía alemana se está desindustrializando y colapsando, entonces es probable que toda la economía de la Unión Europea también colapse. Esto nos lleva al informe de Draghi, donde discute los eurobonos. Esa es la solución: conseguir que los países pidan prestado como una sola UE. UE. Así es como Europa planea resolver sus problemas económicos. Draghi, en su mérito, básicamente dijo que la UE estará en problemas durante muchas décadas. Esto incluye problemas con la innovación, la competencia con Estados Unidos y China, las tasas de natalidad, la industria, la inflación y la pérdida de energía rusa, aunque no entró en detalles. Dijo que la UE está en una posición difícil y su solución fue pedir más prestado como una entidad colectiva de la UEM. Esto nos lleva de nuevo a los desafíos continuos en Europa. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la economía de la UE en su conjunto, especialmente en relación con Alemania?

Es interesante que Draghi finalmente haya llegado a nuestro punto de vista. No tenemos los recursos masivos a nuestra disposición que Mario Draghi ha tenido. No tenemos equipos de contadores, notarios, economistas, estadísticos y poder computacional que Draghi probablemente utilizó para producir este informe. No seamos amables con él. Ha declarado lo obvio. Era obvio para nosotros y para muchos otros. Para mí, el tema de no es tan bien en Europa. Lo que no está preparado para admitir, y este es el problema clave, es por qué la situación en Europa es tan mala y por qué la economía europea está en declive. Maloney hizo un punto interesante al señalar que en 1990, la UUR, que era mucho más pequeña entonces, representaba alrededor de una cuarta parte del PIB mundial. En ese momento, eran principalmente países occidentales, y no se había expandido como lo ha hecho ahora. Según Maloney, esto ha caído al 16%. Incluso he escuchado que podría estar por debajo de eso, posiblemente por debajo del 15%, si se calcula de manera diferente. ¿Qué sucedió, 1990? We started moving towards Maastricht, ¿Qué sucedió en 1990? Comenzamos a avanzar hacia el Tratado de Maastricht y la Unión Económica y Monetaria. Empezamos a ver la convergencia de las economías europeas, la expansión de la UEONE y su transformación de un bloque comercial a una especie de protoestado. Esta nueva entidad tenía su propia moneda, Banco Central, Pseudo la Comisión, Parlamento y conjunto de leyes. Eso es lo que sucedió. Curiosamente, Draghi no puede conectar los puntos. No quiere trofear los resultados desastrosos de cortar Ner Barata de Rusia. Entonces, él dice que tenemos esta apatía. No hemos innovado. No sabemos cómo innovar. Estamos muy por detrás de los estadounidenses y los chinos. Proporciona varias cifras en las que no profundizaré porque, en mi opinión, están sesgadas a favor de los Estados Unidos. Sin embargo, sí destacan una situación terrible en Europa, lo cual es cierto. Europa no ha producido una sola plataforma de redes sociales significativa. Está rezagada en IA, tecnologías digitales y prácticamente en todo lo que importa. Entonces, ¿cuál es la solución de Draghi? Dado que no puede admitir el problema original, que fue transformar un bloque comercial en un proto-superestado, su única respuesta es continuar desarrollando el proto-superestado para hacerlo aún más parecido a un estado. Y eso, por supuesto, significa la emisión mutua de deuda. O, en otras palabras, eurobonos y un programa de gasto masivo. Está hablando de eurobonos. Pero si vas a emitir eurobonos, esencialmente necesitas un departamento del tesoro en el centro de la ONU, o un Ministerio de Finanzas, si lo prefieres. Este Ministerio de Finanzas emitiría los eurobonos y necesitarían ser reembolsados. Esto nos lleva al tema de la tributación centralizada. No lo menciona explícitamente, pero esa es la dirección que quiere tomar. Entonces, su solución al problema de la centralización, que es el problema subyacente que afecta a la UR, es aún más centralización. Centralizas aún más y controlas las cosas más desde el centro de la UR, convirtiéndolo aún más en una estructura gubernamental real. Subordina a los estados de la UE, donde históricamente, durante milenios, la actividad económica y empresarial en Europa se ha concentrado. Les roba aún más poder y, en última instancia, más vitalidad política. Intenta hacer todo desde Bruselas. Eso es realmente a lo que se reduce su plan. Propone un plan masivo, gastando 800 mil millones de euros al año en innovación económica e industrial. La humanidad es un metal, la humanidad suiza es un esplendor, por lo que la identificación no ha tenido un buen historial. Han tenido uno terrible. Draghi tampoco quiere hablar de eso. Más o menos. Más o menos. Más EU. Más EU. More EU. Easy, yeah, yeah. Always, yeah. Yeah. Por supuesto. ¿Qué más esperarías de Draghi, sin embargo? De todos modos, es asombroso. La UME consistentemente empeora la situación. Desde 1990, ha tomado una decisión tras otra que ha empeorado la situación en Europa. Esto ha llevado a un estancamiento de los niveles de vida, una industria en declive, una reducción de la innovación y problemas para las empresas. Sin embargo, la solución siempre parece ser darle más poder a la misma institución que está causando estos problemas. none of the major governments in europe seem to be prepared to break. i find it incredible that just me parece increíble que hace solo un par de meses ursula fuera reelegida como presidenta de la comisión. Y ahora, dos meses después de su reelección, básicamente le dice a Draghi, necesito que hagas un estudio, porque la economía de la ULE está en ruinas. Es increíble. Úrsula, tú contribuiste a esto. No lo hiciste todo, obviamente. Ya que ha estado sucediendo durante muchas décadas, pero en los últimos tres o cuatro años, Ursula realmente ha acelerado el declive de la Unión Europea. Y ahora, dos meses en su segundo mandato, va a Draghi y quiere que él averigüe por qué las cosas están tan mal. Exactamente. Es casi inconcebible que el plan de Draghi se implemente tal como él dice que lo hará. Pero incluso si se lleva a cabo, no resolverá los problemas de Europa, solo los empeorará. Añadirá otra carga masiva de deuda, además de todos los otros problemas que Europa ya enfrenta, y no producirá nada beneficioso. Más dinero irá al centro a expensas de la gente. Esto significa más oportunidades para que algunos ganen mucho dinero. Creará una clase parasitaria aún más grande en Europa. Ya los conocemos en los Estados miembros, pero habrá aún más de eso. Los problemas subyacentes de la economía de la Unión solo empeorarán significativamente si la propuesta de Draghi se lleva a cabo alguna vez. Me pregunto si siquiera les importa. Muy bien. Lo dejaremos ahí. TheDuranLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, RockFin y Twitter. Y vayan a la tienda de TheDuran para comprar algo de merchandising, como estas camisetas que estamos usando hoy en este video. El enlace está en la caja de descripción más abajo. Cuídense. Si valores nuestras traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.